Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. This is the class number 10. Clase número 10. Class number 10. So, welcome back to everyone. Bienvenidos. Let's listen. How are you tonight, Ivania? Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Everything in order? Okay, perfect. Okay, let's listen to Melvin. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Excellent. Okay, perfect. Here we have some other participants. Here we have Edwin, Cari, Jesse, Chrissy, Ceci, right? Janet, good evening. Hi. Everyone, I good evening. Good evening. Good evening. Hello there. Sé que ya están listos. I know you are ready. Sé que están listos para la acción. Okay. So, this is the class number 10. So, it means that we are in the middle of the course. Estamos a la mitad del curso. Quiere decir que ya viene la parte más fácil. También viene la parte, digamos, donde van a sentir menos las clases, en el sentido de que va a pasar más rápido el tiempo, créanme. Lo más complicado era al inicio, ahora que ya conocen pues la forma de trabajo, la metodología y se han adaptado bastante bien. So, congratulations, felicidades. This is the class number 10, and here we're going to study simple present daily. Vamos a ver lo del tema del presente siempre, lo que se hace diariamente, ¿ok? So, an interesting question. How many cups of coffee do you drink per day? How many, no, le estoy haciendo propaganda, mejor así, ¿ok? How many cups of coffee do you drink per day? Cuando decimos how many, nos referimos a cuántas, así como Iván está tomando, espero que sea café, ¿ok? ¿Cuántas tazas de café tomas por día? Well, in my case, I consider I drink like 3 or 4 cups of coffee every day. Okay, so I guess I drink a lot of coffee. I don't know you. Let's listen to Ceci. How many, cuántas tazas? Ceci? 3 cups. 3, okay, nice. Janet and then Edwin. How many? How many? 0? 0. No coffee. You don't drink coffee. No. Okay. Yeah. That's interesting. Okay. You don't like coffee. Okay. Perfect. It's okay. Edwin and then Ivania. In my case, 2 cups. 2 cups. Okay. 2 cups. Good. Ivania and Melby. In my case, 2 cups. 2 cups, it's okay, normal. Melvin and then Cari. 2 cups, teacher. 2 cups, okay, it's like very, very common. Cari, and then we go with Christy. Just 1 cup. Just one. Very like healthy, bien saludable, Cari. Good. And what about Christy or Jesse? I don't know if Christy is there. Si no está Christy, escuchamos a Jesse o a Bea. Me dicen si están por acá. Hi, good night. Good evening. Good evening. Good night para despedirme. Correcto, ya me estás echando, ¿ok? ¿Cuántas tazas de café? How many per day? 6 or 8. Really? 6? Yes. 8? I thought I used to drink a lot. Creí que yo solía beber bastante café, but okay. But a veces más. Really, more than 8? No puede ser, it's not possible. Come on, too many cups of coffee, muchas tazas de café, mujer. Okay. Entonces, ¿ya no te hace efecto? No, nunca me ha hecho efecto. Es más, me ayuda a dormir. Mm,
Depends on the coffee. Depende del café. There are some type of coffee. Hay un tipo de café que sí te, tiene alta cafeína. High caffeine. So you are alert. Estás como alerta, pero I don't know. Depends. Pero yo creo que de tanto tomar ya. Como que ya se normaliza quizás. Ok, Jesse. Bea, good evening. Good evening. Yo zero teacher. Three. Zero. Nada. Ah, zero. No coffee. No coffee. Okay. There are some people that they don't like coffee. They prefer tea or chocolate. Or they prefer some other drinks. Prefieren otro tipo de bebidas. And that's okay. That's very healthy. Okay. But in my case, I can't live without coffee. No puedo vivir sin café yo. Creo que Jesse tampoco, maybe. Okay, so this is just at the beginning of this question, el inicio es de la clase con esta pregunta. Tenemos otros tongue twisters para pasar lista. Tongue twisters son trabalenguas. The last time we had some tongue twisters, but those were very easy, eran bastante fáciles los tongue twisters. Los trabalenguas. Ahora estos están un poquito más largos, un poquito más tricky. Cuando decimos tricky es como más tramposos o que te dan como el... Vaya, trick significa trampa. Trampa, como la canción de Sangre Morena, ok. Pero cuando decimos acá tricky... Es algo como tramposo o te quiere hacer caer. For example, there are some tricky exams. Aquí hay varias teachers, ¿verdad? Entonces, hay unos exámenes que son un poco tricky, que te confunden y te hacen como, pues, equivocarte. So, here we have some tricky tongue twisters. Los de la vez pasada estaban fáciles. Esos son un poquito más complejos porque ustedes tienen ya otro nivel de inglés. So, you need a different level. Yes, of challenge. Ustedes necesitan, esto necesitan para estar vivo. Miren, challenge, necesitan retos. When you have some challenge, it means that you can prove your knowledge or your effort. Prueban su conocimiento, su esfuerzo, y para lo que sea challenge, por lo menos una vez al año necesitan algo de challenge. Ok, we go with the first one, dice de la siguiente manera. She sells, fíjense aquí lleva S porque es tercera persona. Me habían preguntado la vez pasada qué era sell, qué era vender, ¿verdad? She sells seashell by the seashore. Repito. She sells seashells by the seashore. He sombreado con rojo las palabras que yo considero que son tricky. She sells seashells by the seashore. Ok, just give me a second, solo denme un segundo acá. Ok, number two is, can you can a can as a can or can a can? Creo que eso está fácil. Todas las palabras aquí que se escriben can, se dicen can. No es can, como ran, can, can. No, es can, ¿verdad? Can. No como can de la Barbie, es diferente. Pero igual, can you can a can as a can or can a can? Es una pregunta. Luego, a big black bear sat on a big black rug. Rug, ¿verdad? A big black bear, no beer, ¿ok? A big black bear sat on a big black rock. Luego es nine nice night nurses nursing nicely. Está correcto esto. Nine nice night nurses nursing nicely. Nicely. Yesterday we talked about silent letters. Las letras silenciosas. Mira aquí, la E silenciosa. Nicely. Nine nice night nurses nursing nicely. Y el último, que es el que más me gusta a mí. That's my favorite tongue twister. Ojo con las pausas en la coma, ¿ok? I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes,
I won't wish the wish you wish to wish. Okay, so like wish, 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 wish. Repito, I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wit wishes, I won't wish the wish you wish to wish. No sé que está complicado, sí. Solo que repite bastante esas palabras, okay? So select your favorite or the one that you're going to use for the attendance list. I'm going to call you one by one. Lo llamo uno por uno. And then you tell me, hello, good evening, present, hi, teacher. And then mention one of these tongue twisters, okay? Vamos a ver acá. Adilio Sosa, creo que otra vez no está. Creo que tuvo dificultades con el curso, o sea, para conectarse y todo. Si alguien lo conoce y todo, díganle que se conecte por cualquier cosa. Ok, let's see. Iris, I guess Iris is not here. No, Iris. Ceci. Sé que tú ya estás más lista que lo que sea. Good evening. Ok, ready? Sí. Can, okay. You can, a can, a canner, can, a can. Bien. So, can, a can? Es una pregunta. Pero estuvo bien, Ceci. Very good pronounced, ¿ya ves? Ah, difícil para ti. Christy, creo que tiene dificultades con el internet, right? Ya, teacher. Ok, Christy. ¿Ya tenés listo tu tongue twister o vas a esperar? No, ya se lo diré. Night, nursing nicely. Very good, Christy. Thank you. Good pronunciation. Edwin, you go, my friend. Good evening, teacher. Hi, hi. Yes. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish, the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excellent. Good done. Perfect. Okay, Frank is not here. And what about Gabriela? Not here. Francisco, ¿te estás desplazando? Yes. Ok, ¿vas de camino? Sí, voy de camino. Ah, bueno. Aquí te anoto entonces, no te preocupes. Después pido tu participación. Thank you. Ok. Ok, Gabriela está por aquí. Creo que no. Ivania. ¿Estás lista, verdad, Ivania? Yes, good evening, teacher. Good evening. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Thank you. Les voy a poner otros más difíciles. Están muy fáciles para ustedes. Okay, no problem with you. Thank you. Jackie, me gusta que algunos ya están practicando. Esa es la actitud. Me gusta. I like it. I like it. Jackie no está aquí. José Ernesto tampoco. Good evening. Oh, Jackie. Hello. I'm sorry. I didn't see you. ¿Todo bien? Todo bien, presente. Perfect. Nursing nicely. Very good, nicely. Okay, thank you. Well done, bien hecho. Ya ves que no está difícil. Cari. Good evening. She sells seashells by the seashore. Good. No problem with you. Paola. Paola. Hi, good evening. Hello. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish, the witches, I won't wish the wish you wish to wish. Muy bien, thank you. Solo un detalle, dijiste wish the witches. Solo en lugar de that, pero de todo, very nice. Sin problema, teacher? Pau. ¿Hola? Sería which? Ajá, which wishes. Witches. Solo eso. Okay, witches. Okay, but very nice, Pau. Bien hecho. Creo que este no lo habían escuchado, o sea, lo habían escuchado. Creo que no.
Okay. Maida. Hi, good evening. Good evening. Nursing nicely. Thank you, thank you. Vamos con Melvin. Good evening, teacher. Hello there. She sells seashells by the seashore. Good pronunciation, bien. Ya ven que al inicio sí se escucha como raro, pero ya de pronunciar tanto, ya le sale. Very nice. Miguel, I don't know if Miguel is here. Okay, vamos con Walter. No. Ah, sí, Walter, sí estás. Sí, teacher, pero ahorita me acabo de conectar. Ok, no sé. Te voy a dar tiempo para que veas un trabalenguas que te consideres un poco sencillo y me lo dices después, ¿ok? ¿De esos que están ahí? Sí, de los que están acá. Ah, pues está bien, el primero le voy a decir. Démosle. Va. She sells by the seashore. Muy bien, solo que la primera palabra en rojo es seashells. Seashells. Seashells, by the seashore. Pero estuvo bien, thank you, Walter. Bueno. Ok, Janet. Nursing nicely. Pero estuvo bien, Janet, thank you. Es parte del show. Jesse, are you there? Yo voy a intentar decir la última. Demos. Do it. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Very good. ¿Ya ves? Sí se puede. Thank you. And Bea, que está esperando ese momento toda su vida. Ok, Bea. Showtime. Ok, yo también voy a intentar la última, teacher. Ok, vamos. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Bien. We wish you a Merry Christmas. Bien, Bea. Solo aquí era which. Ok. Pero de ahí, perfecto. Ya ven, para la próxima les voy a traer unos más difíciles. Esos están demasiado fáciles para ustedes. No problem with you. Ok. Vamos con la primera speaking activity. Pero antes de eso, quiero explicar algo. La primera pregunta, the first question que tuvimos era, how many cups of coffee do you drink per day? ¿Cuántas tazas de café te tomas por día? Entonces, cuando decimos how many, nos referimos a cuánto. Cosas contables. Ejemplo de cosas contables, cosas que podemos contar con la mano o con los dedos. Vamos a ver, ustedes díganme cosas que podemos contar con los dedos. Janet, luego Cari. A ver, teachers. Lápiz. Lápiz, muy bien. ¿Qué más, Cari? Cualquier cosa que se le venga a la mente. Contar con la mano. Sí. Money. Sí, pero ahí viene una excepción. Eso es correcto, Cari. Pero esa es la excepción de la regla. Pero aparte de dinero, podemos contar. Pilots. Ok, marcadores, markers. Ya que son teachers, ¿qué me dijiste, Cari? Porque Jesse me dijo. Niños, ok. Kids, sí, todo eso podemos contar porque la agarras ahí, va, venite vos, 1, 2, 3, ok. Ahora, tenemos la palabra how much, y esto significa cuánto. Eso sería bueno que lo anotaran. Pero son cosas incontables. Cuando decimos cosas incontables es que no se pueden contar con los dedos de la mano ni así uno por uno, sino que hay medidas para contar esas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Agua. Nosotros no decimos un agua, a menos que sea una bolsa de agua.
me da un agua, se refiere a una bolsa o una botella. A ver, filosofemos. ¿Qué más nos podemos contar? Hay muchos ejemplos. Harina. La arena. Harina, rice. Arena. Rice. Arroz. Rice, arroz. That's correct. El cabello. El cabello. Cabello, hair. El cabello. Oil. Podría ser cabello, tal vez, porque es un pelito, pero digamos lo que es general. ¿Qué otra me dijeron? Beans. Los frijoles. Ok. Yes. Oil. Podría. I'm sorry. Aceite. Oil. Oil. Aceite. Oil. Le voy a poner otro ejemplo. Air, aire. Smoke, aire. El humo. Sorry. Ok. Entonces, cuando digan how many, se refiere a cosas que pueden contar, ¿verdad? Una almohada, una guitarra, un carro, ¿verdad? Cosas que se puede contar, uno, dos carros, tres carros. Pero nosotros no decimos tres harinas, no decimos cuatro aceites, porque a veces, demos un aceite, pero es una botella de aceite. Es una unidad de medida, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? No son cuestiones de unidades, así como marcadores, niños, ¿verdad? Perritos, libros. Ahora aquí viene un punto importante. Miren aquí abajo, dice, how much. Sabemos que el dinero sí se puede contar, pero no decimos un dinero, dos dineros, sino que decimos un dólar, dos dólares, decimos one quarter, una cora, cora. No quarter, ¿verdad? Decimos $50. Entonces, como escuchen, hay dólares, hay cuartos, o sea, coras, hay centavos. Son unidades de medida. No podemos decir un dinero, dos dineros. Aunque sí dijo Cari que lo podemos contar con la mano, porque definitivamente se puede contar con la mano, pero no podemos decir, yo gano dos dineros. It's like, what? Entonces, how much sí se utiliza para el dinero. Cuando vayan a preguntar por cuánto vale algo, how much is it? Y en lugar del it, puede ir el artículo. Ejemplo, how much is the bag? ¿Cuánto cuesta la bolsa? En lugar de esto, how much is the blouse. ¿Cuánto cuesta la blusa? Ok. How much is, ¿verdad? Puede ser, si lo están señalando, pueden ser, how much is it? ¿Cuánto cuesta eso? Pero si quieren especificar, how much is the pizza? ¿Cuánto cuesta la pizza? La pizza, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Questions so far. ¿Preguntas hasta acá? Adelante. Si quiero preguntar, digamos, para saber cuánto voy a pagar. Es igual. Pueden decir how much o how much is it. Se pueden decir de otra manera. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? Y la otra es ¿cuánto te debo? How much I owe you, ¿verdad? Pero es más complicado. Entonces, recuérdense que los estadounidenses son prácticos al full, 100%. Entonces, ellos, how much is it? Ellos no quieren pasar tiempo platicando, ellos quieren ya hacer las cosas todo práctico. Los latinos y salvadoreños somos los que son un poquito hablantines, ¿verdad? Ok, un poquito. Ok, I hope you got this idea, que espero que tengan ya esta idea un poco clara. How many, how much, ¿verdad? Let's see. Continuemos. Aquí tenemos, what is the worst purchase you have made? ¿Cuál es la peor compra que has hecho? Ok, aquí van varias cosas, but select one, ok? Let's listen some of you. I guess this speaking activity is going to be very quickly. Va a ser bastante rápida esta speaking activity. Okay, maybe we can start with Miguel and then we go with Maida. Okay, Miguel, mention
solo mencionen el artículo, ¿ok? No es necesario que lo expliquen, ¿ok? Si quieren explicarlo, of course, you can do it. Melvin, sería Melvin y Maida, Miguel. Melvin, I'm sorry. Ok. Ventilador, teacher, ¿cómo se dice? Fan, fan, así como se escucha, fan. También se dice fan a un fanático, fan y el ventilador, ¿ok? One fan. ¿Cuánto te duró? Only 1 week. 1 week, come on, ok. Al menos fueron un par de días. Maida and then Cari. Ollas de barro, clay pots. Ajá. O puede ser, sí, o puede ser mug, sí. Bowl. Clay pots. ¿Qué pasó con eso? How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto dice? How much? Se rompieron en el primer uso. $10. $10, $10. Okay, $10. Bueno, una manera de decirle goodbye to $10. Thank you. Cari and Bea. Shoes. ¿Cuánto duraron? How much? How much time? Mm-hmm. Eran blancos, lo voy a decir así en español. Eran blancos y se mancharon. Entonces jamás pude sacarles esa mancha. I'm so sorry. It happens with shoes and with clothes. Pasa con la ropa también, sometimes. Solo duró una semana. ¿Y sabes qué pasa? It usually happens with things that we like a lot. Pasa con las cosas que nos gustan bastante. No sé por qué. La vida es así. La vida es así. Así es la vida, Karen. Lo siento. Yeah. Es para que no lo valoraste cuando estaban bien lo suficiente. I'm sorry. Disfruté la primera vez que los usé. Así que los valoré. Bueno, medio. Thank you, Cari. Good. Bueno, espero que tenga fotos de su recuerdo. Bea, and then we go with Janet. Blouse, creo que se dice blouse. Blouse. Uh-huh. Blouse. ¿Cuánto duró? Está nueva todavía, solo que no me quedó. Oh, wow. Yeah, it hurt. Miren, eso duele. Y escribo S porque es tercera persona. It hurt. Eso duele. Ah, hay una canción que se llama El amor duele. Love hurts. Entonces, el amor como es tercera persona, miren, le agregamos S al verbo. ¿Verdad? La canción es bien corta, ven. Ok. I'm so sorry for you, Bea, blouse, a new blouse, una blusa nueva, vendésela ahí a Cari. Ok, Janet and Edwin. ¿Unos jeans? ¿Leggings or jeans? Jeans. Jeans, a pair of jeans, ok. ¿Cuánto duraron? Cuando me lo puse se rompió. Ok. No me lo terminé de poner cuando se puso. Ok. Creo que esa era una señal de que no te convenían esos jeans. Es jeans that were not for you, not for ti. I'm sorry. Thank you. We go with Edwin and then we go with Pau. A shirt, but with bottom. Okay. And the first time I like, but when I put the shirt, I don't like. The color I like sky blue, but when I put the shirt, I don't like. And a veces use one or two times. Okay, yes. It is like a trial. Es como una prueba. Prueba. We listen the comments, escuchamos los comentarios, o vemos in the mirror, vemos en el espejo, and we say, this is not for me. Como que yes. No mucho. Okay, entonces yes. depende de la forma también. It happened to me with a pair of jeans, con un par de jeans, que la forma de los jeans era bien rara, shape, so it happens. Okay, thank you, Edwin. Pau, and then we go with Jesse. Okay, Paola. Okay, maybe not ready. Vamos con Jesse entonces, and then Ivania. La peor compra que hemos hecho.
Yes. ¿Cómo se dice comprar en inglés? Purchase. The word purchase. Bueno, mejor lo digo así. Comprar solo una mencionar mochila. El objeto. Esa era la indicación. Solo backpack. Mencionar. Ok, backpack. Una mochila. Yeah. Ok. How much? ¿Cuánto dice? 10. No, quiero ver. Okay, 12 dólares. Ok, $12. Goodbye. Adiós, $12. Thank you. Yeah, suele pasar. Iván y este sí. Teacher, hi. Momento, Ivania. Pau, sí, hoy sí. ¿Escuchas? Perdón, teacher, es que estoy con datos, perdón. Sí, suele Bien, pasar. Sí, mi objeto, que la peor compra que he hecho sería boots. Boots, ok. Botas, ok. Sí, botas. Boots, se me arruinaron al frío. Okay, I'm so sorry. It happens with some shoes. Yeah, it depends on the brand. Depende de la marca, muchas cosas. Thank you, Pau. Iván y Ceci. Clothes online, white blues. Okay, clothes online, white blues. Didn't shape, no te quedaba, or the color, or what happened? No me quedaba. Okay. Y dos, era bien diferente a como se miraba así en fotos. Yes. Sometimes when you see pictures online, they look nice, but in reality, they are not so good, right? So, okay, lo siento, Ivania. Te desilusionaste. Yeah. Y lo peor es que uno espera. We are waiting for that. Thank you, Ivania. Ceci. And after Ceci, we go with Jackie. A sandwich maker, because I never use it, and it is only for decoration in my kitchen. Well, it's part of your decoration. How much? ¿Cuánto? $30. ¿15 or 50? 30. ¿50? Okay. 30. Ah, 30, 30 o 30. Sí, sí, 30 pesos, eran $30 de pupusas, ok. You can imagine, ok. I'm sorry, Ceci, it's part of your decorations. Jackie, what about you? Are you there? Un yogurt. Sí. ¿Era grande o pequeño? Big or small? No, es que fuimos con unos amigos a un centro comercial y vimos que en un lugar que vendían como sorbete de yogur por no sé cuántas onzas valía 50 centavos. Entonces, nosotros empezamos a agarrar de un montón de todo porque según nosotros no sabíamos ni cuánto era la medida de eso. Y nos costó $11 casi. A otro le costó como $13 y estaba horrible. Hey, come on. Y el gancho era 50 centavos, 50 cents. Ajá. No me acuerdo cuánto era lo que la cantidad, pero okay. Al final está como con una cucharadita, ya se hacía la medida. Y nosotros okay. Agarramos mucho. Eso es el poder del marketing, ya aquí fueron víctimas de. Yes. Eso sí fueron tricky, miren. Eso sí fue demasiado tramposo, but well, I'm sorry, Jackie, pero estaba bueno, it was good, tasty. Por eso es lo peor que he comprado, porque no me gustó. Si me hubiera gustado, sí, pero yeah, you caro. Can say, yeah, at least, al menos, I'm sorry, sí. Jackie, ahí después nos dices el nombre del lugar, ok, para no ir. Thank you. We go with Walter, are you ready? With the worst purchase. Hola, teacher. Hello. La peor Hi, compra. Teacher. The worst purchase. ¿Tienes listo? The worst purchase I ever made was a dog. Because I only had my dog for a week. A dog, un perrito. A dog. Sí, teacher. And then venía died. Enfermo. Y de ahí falleció, murió. ¿Por what? Sí, venía enfermo. Enfermo, yeah, wow, I'm so sorry. There are some virus
or parasites. A veces traen parásitos no bien inyectados, right? So, in how much? Virus, right? How much? ¿Cuánto costó el perrito? 80. 80, yes, 80 is... the dog should be healthy. Debería estar saludable el perrito. But, wow. Thank you for sharing. Gracias por compartir, Walter. Okay, here we have some vocabulary that can be really helpful when we talk about products, cuando hablamos acerca de productos. Aquí tenemos algunos. Por ejemplo, tenemos productos que son original or can be fake, que son originales o son copia. Cuando decimos fake, nos referimos a copias o son falsos. O nosotros decimos como salvadoreño, chafa. Okay? Here we have brand. Esta es la marca. Depends a lot the product of a brand. A veces hay productos que traen guarantee, que son la garantía. Porque otras veces se arruinan, breakdown, se arruinan. Y aquí viene el punto. There are some products that are expensive. Hay algunos productos que son caros. And there are some others that are cheap. Y otros que son baratos. Okay? Sometimes you can be like very happy with some products that are cheap. But sometimes they are not so good. A veces no son tan buenos. Tenemos la palabra cheat. Significa engañar o estafar. Cuando alguien también está copiando en un examen, se le llama cheat. Mm-hmm. When you cheat es copiar un examen, hacer trampa, engañar. Okay? Cuando alguien decimos cheated es que alguien fue estafado o engañado. Okay? Tenemos acá también size, que significa tamaño, ¿verdad? Quality, calidad. Y aquí viene algunas palabras que ustedes las utilizan. Small es pequeño, medium es mediano y large es grande. No significa que sea largo, sino que significa que es grande. Y de aquí depende mucho las medidas de una camisa, de una blusa. Porque la S significa small. La M significa medium, de mediano, medio. Y la L significa large, de grande. Así que tenemos esto, long, que significa largo. Sí, así. Para referirnos a una persona de estatura mediana, pequeña, ni tan okay. Pequeña, ni tan alta. Ok, podemos ser medium height, porque alguien que es short es alguien bajito, ¿verdad? Una persona bajita es short. Entonces tenemos medium height, altura promedio, ¿verdad? Pero una persona que es alta le decimos tall, ¿verdad? Ok. Tenemos large, que es grande, y long sí significa largo. Ojo con esto. Como large se parece a largo, creemos que large significa largo, but not. Large significa grande. Por ejemplo, si usted dice, there's a large building. Hay un edificio muy grande, ¿verdad? Pero long sí significa largo. Spend es gastar, ¿ok? Invest es invertir. Waste es desperdiciar, ¿ok? Ahora, no sé si ustedes se recuerdan, but there was a program que se llamaba Cheaters. Cheaters era un programa que era sobre infidelidad, ¿ok? So there was a like hiding camera, una cámara escondida, and it was recording all the events. So, aquí viene el tema este de cheat, que es engañar. Cheaters es una persona que engaña. ¿Ok? Anótenlo. Puede servirles en la vida. Ok. So, thank you for paying attention. But now we go with the rest. Estuvimos haciendo preguntas con tercera persona ayer en el chat, si se recuerdan, ¿verdad? We used a lot of verbs in the picture that I presented you in a verbo de una imagen que yo les presenté. Y aquí aparecía eso. Does she ask for assistance? ¿Verdad? Es un ejemplo de pregunta.
Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esto, básicamente podemos contestar, yes, we can answer, yes or no. Fácil. Vamos a contestar con el mismo pronombre que nos pregunta. She, he, he, he. Como Elena es mujer, entonces escribimos she. Como aquí estamos hablando de nuestra compañía, que es una, un objeto, es una cosa, no es una persona, utilizamos it. Yes, sí, es, yes, she does, yes, he does. Si es negativa, no, she doesn't, no, he doesn't. ¿Ok? So, that's it. Tenemos acá preguntas con respecto a eso. Recuerden que ya vimos este, oraciones affirmative sentences, negative sentences, and now we are studying questions. De esas oraciones hemos visto las, todos los pronombres y específicamente también las terceras personas. Janet, you have a question? No. Ah, no. Ok, no problem. Déjenme presentarles otra imagen. Ok, like a feedback, como una retroalimentación. Ahora ya podemos entender este cuadro, ¿verdad? Que tenemos las oraciones affirmative, las oraciones afirmativas, las terceras personas con S. Negative, todas van con don't, a excepción de las terceras personas que van con doesn't. Y tenemos acá las preguntas. Ok, we have questions. Y todas las preguntas comienzan con do, a excepción de las terceras personas que comienzan con does. Quiere decir que las terceras personas se creen diferentes, se creen especiales, porque utilizamos otro auxiliar ahí. Ahora, ya sabemos que cuando les pregunten do you, yes I do, do we, yes we do, o no we don't. Ahora, para las terceras personas, ¿verdad? Does he walk? Vamos a ver acá. ¿Alguna idea cómo podríamos contestar esta, ya sea afirmativa o negativa? Does he walk? Volunteers? Doesn't. Ok, si es negativo, sería no, he doesn't. Ok, muy bien. No, he doesn't. Uh-huh. Así es. En el caso de she, does she walk? ¿Alguien tiene una idea de cómo podríamos contestar, ya sea afirmativa o negativa? Ok, Melvin. Yes, she does. Perfect, yes. Yes, she does. ¿Verdad? Entonces, se dan cuenta que al inicio parecía algo extraño esa imagen. Pero ahora ya tenemos pues claro con respecto a eso, ¿verdad? Aquí tenemos un ejercicio. Ya tenemos la respuesta. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Dice, sí, él lo hace. Él repara el aire acondicionado el viernes. Tenemos la 2, la 3 y la 4. Lo que tenemos que hacer es crear la pregunta. ¿Ok? Checa lo que dice. Les doy un par de segundos para que las lean. A ver si podemos crear una pregunta por cada respuesta. Ok, any idea, volunteers, alguien que me quiera dar una sugerencia, recuerden que pues estamos aquí para también hacer retroalimentaciones, si hay dificultades y todo, pues mejoramos la pregunta. Edwin, yeah, one number, and then Pau. Number one. Okay, let's do it. Does he fixes the AC on Friday? Solo sería fix, sin el fixes. Does he fix the AC on Friday? Ajá, AC/DC. Okay. Okay.
Does he fix? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Thank you. Mm-hmm. And we go perfect. We go with Pau. Two. Please. Sería, does she send many emails to customers? Sí, podría ser to customers o podría ser hasta ahí. Pero la estructura la dijiste correctamente, correctly. Does she send many emails to customers? Ajá, yes, eso es en entonación, teacher. Es como, does she send many emails? O como... Así es. Vamos a trabajar el acento ahora. Does okay. she send many emails? ¿Verdad? El tema de acento es bien importante. En español, la pregunta y la afirmación... depende mucho de la entonación. En cambio, en inglés, depende mucho del do y el does, o el what y todo eso. Por ejemplo, le digo, le puedo decir a, sí, a Janet. Por ejemplo, Janet ya sabe lo que le pasó a Beatriz. Entonces, ese acento es como que no, contame. So, if we change, Janet ya sabe lo que le pasó a Beatriz. ¿Verdad? Entonces, ya sabes. Entonces, es una afirmación. En español depende mucho del acento. En inglés no tanto, pero es importante. It's important. Ceci, number three o number four? Number three. Okay, let's do it. Does she clean the fifth floor? Yeah. Thank you, Ceci. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Thank you. We have someone with four. ¿Alguien para el cuatro? Yes, he does. Eric keep track on the sales. Melvin, me parece, ¿verdad? Yeah? Yes. Does Eric keep track on the sale? Okay. Sería keep. Mm-hmm. Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. ¿Verdad? He keeps track on the sales. Thank you, Melvin. Yes, Pau. Teacher, una pregunta. Ahí en la de no, she doesn't. La pregunta colocaron el mismo verbo y la terminación de la respuesta, ¿verdad? O la de lo que está después del punto es parte de la pregunta. Sí, sería, does she clean the first floor? A eso se le llama respuesta larga, cuando uno hace una especificación. ¿Ella limpia el primer piso? No, no lo hace. Ella limpia solo el primer piso. O cuando alguien te pregunta, ¿Melvin hizo la tarea? Sí, Melvin sí hizo la tarea. ¿Verdad? Si le preguntamos de Janet, sí, Janet, sí terminó la tarea. Entonces, es una como confirmación o afirmación. Pero lo más importante es contestar, yes, he does, o no, he doesn't. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos ahora a una, porque ya pasaron 50 minutos, qué rápido. ¿Ok? Let's see, what do we have here? Okay. Unscramble the words. Vamos a desenredar estas palabras. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 sentences. All of them are questions. Todas son preguntas porque tienen question mark. Tienen el signo de interrogación. Okay. Take a look at this. Ya pregunto por volunteers. Yo, teacher, number one. Lo siento, ok. ¿Quién me invocó? I'm sorry. No serví el botón de... Yo quería estarle ahí activando el micrófono y no me permitía. Ok, ¿quién? May, tú sí, fuiste. Número uno. ¿No quieres que te gane la uno? Vamos con la uno, pues, para que no te la gane. Vamos con la uno.
doesn't Jimmy Sunday on work? Okay. Does Jimmy, aquí va el verbo. Sunday es domingo, no sé el verbo. Ajá, sí, sí, sí. Work. Ajá. Doesn't Jimmy work Sunday? Sería on Sunday. Ajá, on Sunday. On okay. Sunday, okay. Thank you. Very good. Aquí tenemos esta. Ceci and Cari. Number three. Mm-hmm. Does he check the mails in the morning? Yeah. Perfect, Ceci. Cari and Edwin. Number two. Okay. Does Anna study English at Insofor? Yeah. Uy, como que tengo dislexia. Okay, Insofor. Okay, perfect. Thank you, Cari. We go with Edwin and then Janet. Does she do? What number? She... I'm sorry. One. Number. Four or five? Five. Okay. Five. Does. No. Does she do? What that? No. Does she do? What? No, does, me crucé, teacher. Does she do? Ajá. El on. Vamos a ver, does she do? Mira la primera pregunta. Mm-hmm. Does she do? Ah, ok. Does she do? On? On what? No. Ah, Fridays, on Friday. That she do. Ahora on Fridays. Solo pasa la palabra what. ¿Dónde what? Crees? Uh-huh. ¿Dónde crees que va what? In what does? What yeah. Does? What does she do on Fridays? ¿Qué hace los viernes? Ya voy a hablar sobre las preguntas abiertas que mm-hmm. va este what, que es un poco tricky. Thank you, Edwin. Mm-hmm. And Janet, number four, right? Does she new supervisor? Sería al revés, supervise. Ah, supervise. Ahí va el verbo. New. Okay. New, ¿qué palabra falta? They. Uh-huh. Solo que le vamos a agregar el dead antes del new. Ella supervisa el producto nuevo. Bien hecho, Janet. ¿Verdad? Does she supervise? Good. Lo importante es que se utilicen bien el does, la tercera persona y el verbo, y de ahí lo demás se va completando. ¿Ok? Very good done. La última no se las había explicado, ¿verdad? Por eso que Edwin estaba con el rompecabezas. But I'm going to explain to you later. En un momento se la voy a explicar. ¿Ok? Let's continue with the one conversation with third person. Vamos con una conversación en tercera persona. Ya estamos utilizando las terceras personas para preguntas. Entonces aquí estamos con conversation one y conversation two. En este caso, aquí tenemos, dice, what does your mom do? Fíjense bien, does acá es un auxiliar. El verbo principal es do. Do significa hacer. ¿Qué hace tu mamá? What does your mom do? She sells women's clothing. ¿Se recuerdan que vimos women's, verdad? Aquí lleva S porque está hablando que ella vende ropa de mujer. Es un posesivo. Oh, yeah. Where does she work? Miren. Oh, sí. ¿Dónde trabaja? Where does she work? She has a small shop in the mall. Ella tiene. Esa palabra has ya la enseñé también. Ella tiene una pequeña tienda en el centro comercial. Does she sell clothing for teens? No, she only has things for adults. ¿Ella vende ropa para jóvenes? No, ella solo tiene cosas para adultos. Conversación 2.
What does your brother do? ¿Qué hace tu hermano? What does your brother do? He's a university student. He studies engineering. Oh, does he live at home? No, he lives next to the campus. He has a small apartment. Does he come home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Entonces le pregunta, ¿qué hace tu hermano? Él es un estudiante universitario. Él estudia ingeniería. Él le dice, ¿vive en casa? No, él vive a la par del campus de la universidad, ¿verdad? Él tiene un pequeño apartamento. ¿Viene a casa seguido o a menudo? ¿O viene a casa mucho? No, él no. Él no tiene mucho tiempo libre. ¿Ok? Vamos con las palabras complicadas. Does, que ya la sabemos. Women's clothing. Women's clothing. Tenemos does. Small, como la talla. Small. Y aquí tenemos mold. Miren, se parece a la pronunciación small y mold, solo que la S le quita. Small, mold. Tenemos does. Things, así como se lee things. Does university. Studies engineering. Apartment. Y does. Entonces, aquí podemos ver como claramente. Miren, study termina con Y, pero como es con tercera persona, cambia. Así. Has, ¿verdad? Se adapta a tercera persona, ¿no? Porque es have. Miren, lives, se le agrega esta, ¿verdad? Y, ¿verdad? Sells, ella vende, miren, es. Entonces, si se dan cuenta, las terceras personas sí se cumplen exactamente como les he estado explicando. Ok, maybe we can have a screenshot of this conversation and we're going to practice it for couple of minutes. Vamos a practicarla un par de. Thank you, yes. Okay, I'm going to send you. Les voy a enviar. Ah, la práctica. Les sugiero que en este momento revisen. Check the pronunciation. Okay. See you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutos. Edwin, ¿todo bien? Okay, Edwin, espero que aceptes la solicitud. Perfect. Okay. Francisco también. Te acabo de enviar la solicitud, Francisco, para que puedas aceptar.
Okay, my friends, we're going to see what you are practiced. Vamos a ver qué es lo que han practicado mientras los demás, pues ya se comienzan a unir poco a poco. Okay. So let's listen to some of you. Vamos a ver quién nos va a colaborar entonces con la pronunciación, with the pronunciation of conversation one or conversation two. Volunteers? If not, I can select. Ivania, hello there. Who was your classmate? And Bea. Cecilia. Ceci, Ivania and Ceci. Okay, one or two? Conversation one. Okay, please. Showtime. No sé si ya está ella también. Ceci, vamos a ver si está por acá Ceci. Aquí sí. Está, siempre lista. Okay. What does your mom do? She sells women's clothing. Oh, yeah. Where does she work? She has a small shop in the mall. Does she sell clothing for teens? No, she only has things for adults. Good one. Thank you. And we go with Bea and company. La one or two? Depends on you. If you want number one or two. Latin. Okay, and your partner? Edwin. Edwin, okay, very yes. Nice. Let's go with conversation two, please. What does your brother do? He is university student. He study in journalism. Oh, does he live at home? No, he live. Ah, ya me equivoqué, esta palabra no, yo no podía pronunciar en la conversación. He lives next to the campus. He has a small apartment. Does he come home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Bien hecho, very good. Solo un detalle, engineering. Bien rara, ¿verdad? Engineering. Y todo estuvo bien, very nice. Something that I like to listen is that you have good pronunciation for questions. Tienen buena pronunciación para las preguntas. Ya vamos a revisar eso, pero creo que estamos pues bastante bien. Okay. Let's move with the second speaking activity that it's about describe two relatives. Vamos a describir dos familiares. No tiene que ser muy extenso, pero tampoco como que muy corto. Okay, you tell me some volunteers. Okay, Jesse and Ceci. Wow, very nice. Okay, Jesse. ¿Los dos o solo uno? Dos, ajá. ¿Los dos y solo? Yeah, please. His name is Adrian. He's tall and thin. He's 18 years old. His studies software development. He is my brother. Good. The second, her name is Laura. She is 25 years old. She is medium high. She's a nurse. She's my best friend. Okay, very nice. Thank you, Jesse. Good characteristics. Buenas características. Ceci and then Ivania. Thank you. My younger sister is 13 years old and is a student. My aunt is 45 years old and works in a bakery. Thank you. Very good. Creo que están describiendo bastante bien. Good one. Ivania and Janet. I will describe my mom and my little sister. My mom has short hair. She hair is black. She is
white skin. Her eyes are clear. She is small and thin. And she is very beautiful. My sister is thin. She is cute. She is very funny. Her eyes are black. Her hair is brown. Good. Very specific, Ivania. Thank you. I like it. Okay, Janet and Walter. My brother, he is tall and very strong. He's a short black ear. He's a bird. This is a barba, bird. Barba, bird. Bird. He has a bird and freckles. 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 Mm-hmm. He's my older brother. Yeah. My mom is very pretty. She has short black hair and curly. She is living and very neat. Oh. Mm-hmm. Okay. Thank you. Like it. Walter and Edwin. Hi, teacher. Hello. My grandma, she is 92. Years old, she is lovely, gentle, friendly, the best grandma, she is happy. Very good. My wife, she is 27 years old, she is tall, she is friendly, she is happy, she always has a happy smile. Very good. Adjective, buenos adjetivos. 92 years old, very good for your grandma. 92 años, hay que cuidarla bastante, Walter. Thank you. And let's go with Edwin. Okay, I describe my two little daughters. Please. She has long hair, both long hair. And one is, her name is Natalia. Is 20 years old, and Valeria is 12 years old. Are very funny, and both are very funny, and both are very short. She likes to sing. She likes to dance. Okay, very interesting. Good. So they have like artistic talents. Good. Yes, yes. That's because of you, my friend. Thank you, Edwin. Thank you. Good description. Okay, we're going to continue with this activity later. And here we have English, Thailand letters. This is something that we studied yesterday. As you remember, there are a lot of letters that are not pronounced in different words. So you have to memorize some of them. Okay, for example, Wednesday. Muscle, hay letras que no se dicen, you don't have to say the letters, y es por eso que el inglés va mejorando y puedes pronunciarlo súper bien, aunque sea a nivel básico, ok. Let's move with months of the year. Ya estudiamos los días, we studied the days of the week, ok. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, but here we have months of the year, tenemos los meses del año, ok. And what do we have here is next. January. January. Este es el mes que quizás más confunde. Porque nada que ver con lo que con la escritura. Pero January. February. Este sí creo que es fácil. February. Solo que en lugar de la A es una A. February. March. Se escucha como la esposa de Homero Simpson. Pero se escribe diferente. March. April. ¿Verdad? April. ¿Verdad? Sin esto. Algunos dicen April. Yo prefiero April. May, como la tía May, de Spider-Man, May. June, July. Aquí es August. ¿Verdad? Una O aquí y otra O aquí.
No es August, es August, August. Aunque se vea como Augusto, es August. Fáciles. September, October, November. Y aquí viene un detalle. December. No es December, es December. ¿Ok? Como department. ¿Ok? Let's see. Here we have no problem with this. Ahora vamos a irnos a algo muy importante. Tenemos dos tipos de números. We have two types of numbers. Tenemos los números cardinales y los números ordinales. When we say cardinal numbers are the most common, son los más comunes. ¿Ok? Cardinal numbers is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, bla, bla. Todos esos son cardinales porque se refieren a la cantidad. Cardinal, cantidad. 1, 2, 3. ¿Cuántas pupusas te comes? 7, 6. ¿Cuántas tazas de café te tomas? How many cups of coffee? 3, 4, ¿verdad? Entonces, estos son los números cardinales de cantidad. En cambio, los números ordinales se refieren al orden. Ordinal, orden. Por ejemplo, ¿en qué lugar te ganaste? Primer lugar. Un atleta terminó en segundo lugar, ¿verdad? El tercer lugar de un mundial lo ganó tal, o el primer lugar que lo ganó Argentina, ¿ok? El campeón. Entonces, son cuestiones de orden, ¿verdad? First, aquí tenemos one, two, three. Esto ya ni los explico porque ya los conocen, ¿verdad? Así que nos vamos a enfocar en estos porque los números ordinales se utilizan para las fechas. Ojo. No sé si notaron alguna vez en las fechas los teachers normalmente, vaya, hoy tenemos 26, ¿verdad? Entonces, para las fechas, ¿verdad? Hoy tenemos Friday, May 26. Entonces, este TH, ¿verdad? Es la terminación, ¿verdad? De este número, ¿verdad? Entonces ya lo voy a explicar con los otros números. Para decir primero, decimos first, no decimos first, no, first con E, first, second, segundo, third, igual con E, ¿verdad? Este y este se pronuncian con la letra E, bueno, los primeros tres, ¿verdad? First, second, third, no hay I, entonces E. Luego tenemos fourth, fifth. Miren, el quinto se escribe diferente del cinco. El cuatro se escribe igual que el cuarto, como el cuatro, solo que lleva TH. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Ok? Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth. Entonces, la TH casi es como que casi que ni se escucha, pero ahí está. 20th, 19, ¿verdad? En cambio es 19. Les voy a mostrar otro tipo de números porque necesito que me escriban su fecha de nacimiento. Ok, continuamos acá, ¿verdad? First, second, third, y aquí continuamos con estos. Para el 20 es 20th. Miren, 21 es 21st. 22, 22nd, ¿verdad? Tenemos 23, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Así que vamos a llegar a este 30th o 31st. Hasta ese vamos a llegar porque me van a escribir tu fecha de nacimiento en acá en el chat. Van a escribir lo siguiente. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Podemos decir, en mi caso, se lo digo desde ya para que me manden aquí un regalo, hay una recarga o algo, yo lo voy a estar recibiendo con gusto. My birthday is on September 23rd. Mi cumpleaños es en septiembre, el 23 de septiembre. Pero también puedo decir, yo nací el 23 de septiembre. I was born on September 23rd. A ver quién me está rayando aquí la pizarra.
virtual. Está de inquieto. Si queremos decir el mes, decimos in July o in August, in December. Cuando decimos el día, decimos on Thursday. ¿Okay? O incluso podemos decir, miren, my birthday was 2 days ago. Mi cumpleaños fue hace 2 días. Ago es hace. ¿Okay? Pero vamos a utilizar simplemente, we're going to use the first phrase that here we have. Vamos a utilizar esta frase. ¿Okay? My birthday is on September 23rd. Ya le voy a poner los números. Quiero que me escriban en el chat, ¿verdad? De Zoom. ¿Cuándo fue su cumpleaños? Ok, here we have this. Y les voy a mostrar los números ordinales, porque se utilizan los ordinales. Puede terminar en ST, ND, RD, TH. Cualquier de esas. Y recuerden que se dice birthday. My birthday is... Ese es mi cumpleaños. Vamos con ustedes, ¿ok? Los espero. ¿Cómo se pronuncia lo de a partir del 11? 11 se dice 11. Se parece como a 11, solo que lleva una Z al final, 11. ¿Y el 19? Ah, entonces es 19, ¿verdad? Ajá, 19th. Siempre con Z, 19th. 19th. Okay. Muy bien, comenzamos. Si no le sale la Z al final, no se preocupen. Esto es para que conozcamos en general, ¿verdad? Parte de cómo es la pronunciación. Y ahí van anotando los cumpleaños, ¿verdad? Y se saludan en el día de su cumpleaños. Christy, we start with you and then we go with Edwin, please. My pronounce birthday it. Is on October 25th. Thank you. Bien pronunciado. Edwin and then Ivania. My birthday is on December 8th. Good one. We go with Ivania and Pau. My birthday is on April 15th. Thank you. Pau and Janet. My birthday is on July 30th. Thank you. Janet and Kari. My birthday is Mm-hmm. My birthday is on February 18. Vaya, te dan el de 14 de febrero y te dan 4 días después, regalo. Vaya. Thank you, Cari and Bea. My birthday is on May 1st. Good one. Primero de mayo. Todos tus cumpleaños son vacaciones, Cari, en teoría. Trabajadora. Oiga, ok, yes. Very hard work. Trabajadora esta muchacha. Bea and Melvin, please. My birthday is on June 26. Thank you, Melvin and Ceci. My birthday is on June 10th. Good. Ceci and Jesse. My birthday is on February 27. Yes. February 27. Thank you. Jesse and Walter. My birthday is on October 19th. My birthday. Mm-hmm. Thank you. My birthday. Yes. Walter and Maida. My birthday is November 7th. Good. May and Jackie. My birthday is October 5th. Ajá. First. Con F. First. Good. Yes. Jackie and José. My birthday is on March 20th. 20th. Sí, se me olvidó. Okay. 20th.
José en Francisco. My birthday is on August 3, 1976. Ok, thank you. Solo que en ese caso sería third, el 3, ¿verdad? Thank you. Frank, you go. My birthday is on June 25th. Ok, thank you. Así que ya tenemos por lo menos lo de when is your birthday, ¿cuándo es tu cumpleaños? Luego vamos a esto, describe to relatives, vamos a escribir a dos de nuestros familiares favoritos. So we continue here with Christy and then we go with Francisco. Okay, Christy, are you ready? Good evening. I'm going to tell you about my mom and my father. Please. My mom is a serious person. Her hair is short, curly, and black color. She has beautiful little black eyes. He is a very sensitive person to the pain of others. He is a very hardworking person. She always fights for what she wants and never gives. My dad is a very kind person. He likes to help people in need. He also helps my mom with housework. He likes to watch sport programs on TV and he likes to go swimming in the river. Rivers. In river. Mm-hmm. Mm-hmm. Very specific, Christy. Conoces muy bien a tu papá. Thank you. Very nice. And we go with Frank. Si estás listo, Frank. And then Jackie. My wife is beautiful. Mm-hmm. My doctor is smartest. Okay. Thank you. Very much. We go with Jackie. She's a person very important in my life. Okay. She's very funny and witty. She changed some lyrics of the songs and makes them funny. Huh. She has short and blonde hair. The other person is my best friend. She's tall. She has curly hair. She is a model. She's very person. Very cute person. That's very cute person. Okay. Thank you. Se nota que la aprecias. Okay. It feels. Se siente cuando alguien aprecia a otra persona. Thank you. We go now with Jackie. Cari en José Ernesto. Ok, Cari. I describe my mother. Her name is Blanca. She's short. She has black hair. She is so brave and friendly. And my brother, his name is Gustavo. He is short too. He has black eyes. He is talkative. He looks serious, but is friendly. Okay, very, very good words and adjectives. Okay, we go now with Jose. I have a home that I love very much, and I travel to the west of the country to visit it here. Mm-hmm. Okay, very nice. Thank you. And we're going to finish with... Bien, quedémonos hasta ahí y después seguimos con los demás, okay? No problem. And we continue with this. Vamos a una actividad sencilla. Esto se llama Classmate Information. Vamos a obtener información de los compañeros y luego, then we're going to present this information, but in third person. Vamos a presentar esta información utilizando las terceras personas, okay? So what we're going to do is this. Here we have this chart, este cuadro.
Vamos a ver. Name, aquí va el nombre. Occupation, la ocupación. Workplace, donde trabaja. Y los años de experiencia. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? You're going to be in groups of three. Van a ser en grupos de tres. For example, imaginemos está Ceci, está Francisco y está Jackie. Y de repente Jackie dice, my name is Jackie. I am a stylist. I work in... Menciona el lugar donde trabaja, ¿verdad? El lugar específico de la empresa. Y luego dice, I have 5 years of experience. O puede decir, I have 10 years of experience. ¿Cuántos años de experiencia tienen? ¿Ok? Entonces, recordemos, name, primero dicen, bueno, el nombre ya creo que ya todos nos conocemos, ¿verdad? Pero simplemente pueden decir, I am, yo soy accountant, I am a cashier, I am a teacher, I work in, yo trabajo en, y los años de experiencia que tienen, no en el lugar, the complete experience you have in your life, los años de experiencia que tienen en su área de trabajo, puede ser 10, pueden ser 3, 4, I don't know, 2, depends on you. Ok, así que no es necesario, it's not necessary to do the chart, hacer el cuadro, pero sí las categorías, name, occupation, workplace, years of experience, año de experiencia. Ok. Questions for this. Recuerden que van a anotar la información de sus compañeros. Por eso lo voy a poner en grupos de tres. Groups of three, para que no sea tan complejo. No questions? Ok. I guess it is going to be very easy. Va a ser bastante fácil. Bien, desde ya piensen qué es lo que van a decir. Anticípense. Mientras estoy formando los grupos de trabajo. Teacher, experience, ¿cómo se pronuncia? Experience. Experience, ok. Ajá. Thank you. Experience. Recuerden que la R es R. Let's see, R, experience, experience. Okay. Thank you. You're welcome. Tengo que formar los grupos acá. Let me check. Intento de que no estén los mismos juntos. Let me check this. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento.
Ok, vamos a hacer esta actividad de esta manera. Vamos a hacer el report, vamos a reportar la información que ustedes tienen de la siguiente manera. Vamos a escribir el nombre de la persona. Ejemplo, voy a poner a Karina. Cari is a teacher. She works in Rexa, un ejemplo. And she has 5 years of experience. Sencillo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos, pues nada más resumiendo la información, ¿verdad? There is a teacher, she works in EXA and she has 5 years of experience. Necesito que lo practiquen para que sea fluido, ¿verdad? Lo vamos a poner en el chat. Elijan una de las personas que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Ya tienen el nombre, tienen la ocupación, tienen dónde trabajan y los años de experiencia. Obviamente, cuando Cari se presentó, dijo, I have 5 years of experience, pero ustedes deben describir has porque estamos hablando en tercera persona, de ella. Lo mismo cuando hablemos de Ivania, de Jackie, bla, bla, bla. Ok, so I'm going to paste this in the chat. Voy a colocar esto en el chat. La información ustedes ya la tienen, ya. Así que, pues, lo que podemos hacer es just give an example. I'm going to give you like a couple of seconds. Le doy un par de segundos para que puedan escribir. You can write the information of your classmates and then you're going to read it. Después la van a leer, ok. I recommend you to practice before so we can have like a fluent activity. Podemos tener una actividad fluida, que se escuche bien, sin tantos peros, right? Let's see. Ceci, you're going to be the first. You're going to talk about Ivania. Please, Ceci. Se me perdió el mensaje, fíjese que no me aparece, pero voy a intentar decirlo así. No, permítame, ¿no tienes el chat activo o cerca? Fíjese, me aparece el mensaje que usted mandó, pero no me aparece el mío y no me aparece ningún otro. Es por tu internet. Aquí te voy a enviar el tuyo. ¿Sí lo puedes ver? ¿Eso es lo que tú enviaste? No. Ah, sí, sí. Ya lo veo. Vamos, después va, okay. Pau, please. Vania is a receptionist. She works place in Italy Hotel. And she has 1 year of experience. Thank you. Very nice. Solo que no sería she works place. Solo she works in. El place no es necesario. Ok. But thank you, Ceci. Very good done. Bien hecho. Pau, and then we go with Ivania. Ok, Pau. Maida. Maida is an analyst. She works in Banco Promérica. And she has 5 years of experience. Muy bien, solo que sería she is an analyst, porque analyst comienza con A, vocal. Con vocal. ¿Recuerdas? Okay. A, an, yeah. Es nada. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome, Ivania and Edwin. Cecilia is a receptionist. She works in climate service and she has 2 years of experience. Perfect. Edwin and Melvin. Jackie is a stylist. She works in beauty experts in San Salvador City, and she has 4 years of experience. Good one. Melvin and Walter. Janet is a teacher. She works in Mariano Galvez School, and she has 30 years of experience. Good one. Thank you. Walter and Jesse. Yesenia is a teacher. She works in Ciudad Versailles. And she has 5 years of experience. Good, thank you, Jesse and Christy. Walter is an accountant.
He works in Sherwin-Williams. He has 12 years of experience. Oh, thank you, Christy and Cari. Paola is a teacher. She works in Fe y Alegría, and she has 5 years of experience. Experience. Mm-hmm. Thank you. Cari and May. Ivania is a receptionist. She works in Citral, and she has 1 year of experience. Okay, solo que allí sería she works, Cari. She works in Citral. Ahí dijiste ella a trabajar. Okay. But thank you, Cari. Good done. Vamos con May. Cristina is an engineer. She works in a bank and eight years of experience. Mm-hmm. Ahí sí. Está. Sí, hay un pequeño error ahí en esa palabra, pero thank you. Jackie and Janet. Thank you. Edwin is an agricultural engineer. He works in Banco Atlántida and he has 22 years of experience. Good, 22, wow. Janet and José. Francisco is a supervisor. He's worked at Town Hall San Antonio and 7 years of experience. Okay, 7 years of experience. Okay, good. Oh. Okay. Vamos con José and then Francisco. José, are you ready? Okay, Francisco, are you ready? Ya solo nos quedan 6 minutos. We are going to finish in a moment. Okay, bueno, creo que no están todavía. Mientras, vamos con... Teacher. Dime. Melvin is seller. He wore RG Nieto. And he has 6 years of experience. Thank you. Very nice. Okay, vamos a terminar con las últimas personas. We go here with Pao, May, and Melvin. Okay? Describe to relatives and we finish the class. Please, Pao, your turn. Pao, are you ready? Bye, teacher. Please. La descripción de mis familiares, ¿verdad? Yep. Okay. My brother Leonardo is he 30 years old. He really likes to ride a bike and play soccer. He is very intelligent and keen. Enjoy helping other people. He has short hair and is tall. Is tall, creo que es tall. Ajá, tall, okay. My brother Francisco, he's 15 years old. He really likes sport, especially badminton. He is in ninth grade, el noveno, ¿verdad? De los números que nos mostró. And likes to go to the gym. He is very intelligent. Thank you. Thank you. Very nice. May and Melvin. My mother. Mm-hmm. His name is Amanda. His last name is Corrado. She is small. Her hair is curly. Her favorite color is yellow. She likes the dogs. She is pretty and quality. She has 50 years old. Okay, very nice. Solo que al inicio dijiste his. Y en este caso es her. Después sí. Si utilizaste her correctamente, pero her mm-hmm. es para ella. Okay, very nice. Mm-hmm. Melvin and Bea. Y terminamos. We finish. My mother is small, brown skin, and very cute. And my wife is small,
long hair, very pretty and very angry. Okay, very nice combination. Mm-hmm. Bea. Okay. My mother's name is Maria. She is 49 years old. She is a very beautiful woman. Her hair and eyes are brown. She is a very educated and affectionate. Toda mi mamá puse teacher. Okay. Ok, affectionate, thank you. Bien, antes de finalizar, recordarles que hoy estamos terminando la mitad del módulo. Nos quedan 2 semanas, o sea, 10 clases. Y hay algunos que van con notas excelentes, ¿verdad? Que cuando ahí no sale el 8 o 9, sino que sale el porcentaje, como 80, 90. Entonces, pero hay algunos que les hace falta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Frank, hace falta el midterm, ¿verdad? Porque la unidad 2 la tenés, unidad 1 y 2, pero el midterm hace falta. Hace falta también Jackie, el midterm hace falta. También tenemos Pau, te hace falta la unidad 2 y el midterm. Walter, hace falta el midterm, el examen de medio curso. Jesse también, igual que Bea. Yo ya lo hice. El midterm, el examen. Sí, sí, ya me puse al día con todas las evaluaciones. Vaya, ya voy a revisar entonces, porque sí había visto que hacía falta ese, porque en el anterior iba bien, ¿verdad? Con la unidad, pero bueno, ya veo entonces. Me gustaría que lo terminaran ahora o mañana antes de las 8 de la mañana, porque ahora voy a pasar las notas. Yo no califico, solo paso notas. La misma plataforma es la que les da la, ¿cómo se llama? El puntaje. El día de mañana yo paso notas a las, ¿qué? 7:30 de la mañana, ¿verdad? 7:45 para que las 8 ya la revisan, ¿verdad? Mi coordinadora. Y recuerden que esto es súper importante, no solo asistir a las clases, tener la cámara activa, ¿verdad? Aparte de participar, sino las tareas que forman parte también estas evaluaciones, ¿ok? Van bastante bien. Considero que es un grupo que va súper, súper bien. Están hablando inglés, pero necesito que hagan las tareas de la plataforma y las evaluaciones para que no tengan problema, ¿verdad? Ok, confío en eso. Paso lista rápido y se me queda ahora Ivania, ¿ok? Comenzamos. Adilio no se conectó, ni Iris. Ceci, hello. Night, teacher. Night, Christy and Edwin. Present. Thank you. Present. Good night, teacher. Night, Francisco and Ivania. Good night, teacher. Night, present, night. Teacher. Jackie and Jose. Present. Bye bye. Teacher. Good night, Cari and Pau. Present. Good night. Good night. Bye bye. May and Melvin. Present. Good night. Okay, thank you. Good night, teacher. Bye bye. Walter, Janet. Present, teacher. Good night, teacher. Okay, my friend. Yesenia and Bea. Good night. Good night. Pasen buenas noches, descansen. Me quedo con Iván y el resto. Bye bye. Vemos el lunes. Bye. Descansen. See you on Monday. See you on Monday. Bye. Goodbye. Vamos a ver las notas nosotros. Hola, hola. Happy weekend. Happy weekend. Había una pregunta. Sí, yo ya preguntaba si no podíamos ver las notas nosotros. Fíjate que lleva buena nota, pero en teoría en la plataforma puedes ver tu avance. Ajá, ahí debes de buscar tu progreso. Ahí sale como una gráfica de barras y ahí sale lo que has completado, pero según vi llevas excelentes notas, Janet, ¿ok? Thank you. Thank you. Welcome. Bye bye. Vaya, Meida, hola, ¿estás por acá? Hola, hola, sí. Ok, te voy a comentar algo. Dice, la otra semana estaré por si se me ocurre conectarme, es por eso normalmente estaré. Ok, vas a hacer algo, May.
Te conectas siempre, pero le pones, siempre vas a estar, te vas a conectar para la clase como ya noche, o no te vas a conectar. Es que lo que pasa es que voy a tener dificultades como para conectarme, porque no puedo estar trabajando y estar en la clase, ¿verdad? Bueno. Entonces sí puedo como encender la cámara, pero no estar como atenta a lo que va a estar pasando. Entonces te conectas y a la par de Meida Corado, entre paréntesis, a la par escribes oyente, ¿ok? Cuando estés así. Ok, perfecto. Okay. Gracias, teacher. Good night. Ok, Ivania, lo siento, mira que no sé por qué siempre que estoy con vos llega alguien y quiere hablar. Entonces, Ivania, este espacio es para, es corto, ¿verdad? Un par de minutos, pero si tú quieres que te explique algo, refuerzo, retroalimentación, palabras que se te complican, algún tema en específico, problemas con la plataforma, tú me dices. Pues problemas con la plataforma no he tenido, dicho. Ya creo que me costó un poquito entenderle lo de cómo se usa lo de tercera persona, porque creo que empezó a explicar eso de la clase que yo no me presenté, pero ya como vi el video en YouTube, como que ya me orienté un poquito más y he estado viendo videos también, así que no me siento así como tan perdido, ¿verdad? Solo que sí, lo más común que a veces sí me cuesta como pronunciar algunas palabras y Ah, eso. Vaya. Honestamente yo no veo que te cueste tanto, pero siempre hay detallitos. La vez pasada yo envié esta imagen y esta imagen creo que representa bastante lo que es la esencia de la tercera persona, ¿verdad? Sí, sí. Ahora ¿verdad? Ya también me quedó la verdad un poco más claro. Sí, porque sin explicación esta página es como que, ¿what? ¿Verdad? Como que no le encuentra mucho sentido, pero aquí ya tenemos ver las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas. La clave es identificar a las terceras personas, que ya las sabemos. Ajá, sí. Entonces, sí, sí. Si te das cuenta en las negativas, solo escribes el don't o el doesn't y al verbo no le pasa nada. En las preguntas escribes do, does y el verbo no le pasa nada. O sea que el problema son las afirmativas. Y tenemos los casos, ¿verdad? Que si termina normalmente en la mayoría de letras, solo le agregas S, pero hay excepciones. Cuando termina en X, en S o en O, y en H, le agregas ES, ¿verdad? Y cuando termina en Y, le agregas IES, a excepción que termine en Y y antes va una vocal, como play, place, ¿verdad? Okay. Esa es básicamente todo. De ahí lo demás es práctica, pura sí, práctica. Sí. Ivania, ¿tú ya has asistido a un, cómo se llama, un curso anteriormente? Sí, quizás hace como 2 años estuve yendo a clases presenciales, pero quizás solo fueron como 2 meses, si no me recuerdo mal. ¿Clases presenciales? Sí. Ajá. ¿Cuántos módulos hiciste? Yo creería que no terminé ni el primero, honestamente. ¿Y anteriormente con lo que estudiaste en bachillerato o algún? Sí. Okay. Sí. Vaya. Yo considero que tienes una muy muy buena pronunciación, Ivania. En 15 años de enseñar inglés, he notado que hay personas que todos pueden aprender inglés, igual que un deporte, todos lo pueden aprender, pero hay dos tipos, yo siempre veo dos tipos de personas, unas que ya traen el chip como para aprender, es predispuesto, y hay otras personas que lo aprenden como por dedicación, sacrificio, disciplina. Y el claro ejemplo yo siempre les pongo como Messi y Cristiano Ronaldo, que Messi ya es como nato, ¿verdad? Y Cristiano Ronaldo llegó a ese nivel, pero a base de mucha disciplina y esfuerzo. Entonces, ambos son buenos futbolistas, pero el camino de ellos es diferente. Entonces, en tu caso, yo considero que tienes de las inteligencias múltiples la habilidad de aprender un idioma o más. Así que motivarte porque sí te veo un gran potencial. ¿Perdón? Esa es la meta. Sí, Ivania, yo te sugeriría que no desmayes, o sea, no te detengas, no te desmotives porque sí tenés un gran potencial, pero hay que explotarlo, porque sí, yo creo que vos podés aprender antes de lo que vos crees. Yo creo que esa es la meta, ¿verdad?
Yes. Y así que échale ganas, aprovecha estos cursos que no tienen un costo. Aprender inglés sí tiene un costo bastante tanto elevado. Y en tu trabajo me parece que sos receptionist, ¿verdad? Sí, estoy en el área de recepción y también en limpieza. ¿Y ya has conversado en inglés con algún cliente o has intentado? Sí, por ejemplo, cuando me preguntan así como cosas que supongo que ya nos han enseñado en la básica y eso, pues sí, pero ya me han hablado así también como bien fluido y con palabras que yo desconozco, sí, me pierdo un poquito, pero sí, ya he intentado un poco. ¿Sabes qué te sugiero? Entre que yo siempre digo que se aprendan los coros de las canciones y las cantes cantadas, no solo leída cantada, leer, ver videos de diálogos referente a tu área de trabajo. Porque sí, ese me han aconsejado, sí. Sí, porque va a llegar de repente, vea, que te pregunten algunas reservaciones o cuestioncitas así sencillas, pero yo creo que te pueden servir. Recordá que el inglés no es que vayas lo aprendes y ya estuvo, sino que es práctica, práctica. O sea, tenés realmente que empaparte culturalmente de todo lo que envuelve el inglés, ¿verdad? Así que eso, espero que te estén gustando las clases, intento que no se aburran, ¿verdad? Sé que es no, complicado. Yo digo que no nos aburrimos. Sí, yo sé que es pesado después de trabajar, Sí, quedarse. Sí, un poco, pero al final va a valer la pena ver. Yo creería que sí, y mi sugerencia para ti es que si le eches ganas, aprendiendo inglés, al final puedes obtener una mejora salarial y el mismo trabajo puede ser mejor o en otro. Yo considero que lo puedes lograr, ¿verdad, Ivania? Ok, así que eso sería todo. No sé si hay algo más. No, nada más. Ok, excelente. Te me cuidas mucho y nos vemos el lunes, ¿ok? See you, teacher. Bye bye, see you. Bye, good night. Night.